Bueno, estamos con Fernando Cuyunchoglu, encargado de las inferiores de San Lorenzo de Almagro. Contanos un poquito, cuando ves un jugador en primera división, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Es un camino larguísimo que hay detrás de eso. Contanos un poquito de cómo nace, dónde empieza. Sí, la verdad que primero es una satisfacción personal y de todos los que trabajamos en juveniles cuando un chico llega a jugar en primera. Siempre decimos que por ahí cuando llega un jugador a primera es como un campeonato ganado, ¿no? Y el chico, bueno, y el proceso de formación de él es muy largo, arranca desde preinfantiles, que son 2 años, después viene infantiles, que son 3 años. Eso va siempre por la tarde, los chicos concurren al colegio por la mañana y una vez que llegan a ser parte de juveniles, que es séptimo, octavo y novena, ya tendrían que cambiar el hábito escolar, tienen que ir al colegio en otro turno, porque los entrenamientos son de mañana, y después ya vendría sexta, quinta y cuarta, que son las categorías más grandes, donde el chico ya está ahí mostrando su último paso como para llegar a primera división. Obviamente que atrás de todo eso está la familia, estamos nosotros, está toda la gente que colabora con juveniles para que al chico se le haga un poco más fácil todo este proceso de formación, que bueno, nosotros tratamos de darle todas las cosas que el chico necesite como para que pueda llegar más tranquilo a primera y se dedique únicamente a jugar al fútbol, que es lo que a él le gusta, ¿no? Como decías vos, hay un mundo detrás de cada jugador, más cuando son chicos. Está la familia, están los colegios, a la vez está la formación de la cabeza, que es muy difícil lograrlo también. Un chico adolescente, un chico incluso más chico, centralizarse en lo que le queda por vivir, mentalizarse dónde está, todo lo que le queda por recorrer, y a la vez es un niño, es un chico que la cabeza la tiene como un chico y hay que empezar a formarlo para que empiece a pensar de a poquito cada año como un adulto. Sí, es lo más difícil. Quizás acá te voy a separar un poco la pregunta con respecto a lo que me dijiste del primer paso, la cabeza. Nosotros hoy consideramos que es muy importante, no solamente la parte técnica del jugador, la parte física del jugador, sino dónde va dirigida esa cabeza y a lo que el chico quiere. Obviamente, muchas veces lo que nosotros vemos es que los chicos no focalizan su potencial en lo que es el fútbol y no superan obstáculos que se le van cruzando por el camino, sino que a su vez eso los hace retroceder todo el camino que ellos han avanzado. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es buscar jugadores que tengan bien en claro el potencial, porque nos cuesta mucho direccionar esa cabeza. Por ahí técnicamente son muy buenos, nosotros lo vemos, vamos a una prueba, lo elegimos, vemos que es un jugador bárbaro técnicamente, después cuando lo conocemos y vemos que ante cualquier adversidad el chico retrocede mucho, lo que había ganado en poco tiempo acá, es como que se frustra todo lo que nosotros también pensamos que el jugador podía dar. Entonces eso es una parte muy importante hoy que nos estamos encontrando, que no nos tenemos que fijar tanto en cómo juega técnicamente o cómo es físicamente, sino cómo va a direccionar esa cabeza de jugador y el entorno también que a él lo rodea. Eso es hoy para mí la pata más importante en la cual nos tuvimos que detener un poco en ver, porque por ahí había chicos que jugaban muy bien al fútbol, en categorías chiquitas eran diferentes, pero cuando se equiparaba todo y las cabezas iban direccionadas a ese jugador adulto que nosotros queremos, había un freno. Entonces, o si el chico era inteligente y soltaba el freno y dejaba seguir lo que él iba a hacer, se lograba. Y hay chicos que lamentablemente hemos visto que por ahí le va muy bien en séptima, muy bien en octava, muy bien en novena, y no consolidan ni en sexta ni en reserva, lo que muchas veces se le echa la culpa por ahí a los técnicos, al entorno del club, y la realidad es que es el chico, ¿no? Yo siempre digo que Cuyunchoglu hay muchos. Yo jugué en las selecciones juveniles de Argentina, creemos que cuando uno está en selección juveniles es el número uno en su puesto. Bueno, a mí me tocó ser el número uno durante 3 años en mi puesto, pero después la verdad me perdí.
Y yo en ese momento le echaba la culpa a lo, obviamente nunca me iba a hacer cargo de lo que a mí me pasaba, pero el problema era mío, no era de la gente que estaba a mi alrededor, sino yo no me hice cargo de lo que me estaba pasando. Y bueno, Cuyunchoglo hay muchos, la verdad que hay muchos y es la gran mayoría. Por eso uno tiene la experiencia y por ahí le vuelca lo que uno vivió a los chicos y ve que pasa por otro lado, no pasa únicamente por ahí por la responsabilidad de nosotros solos, sino que a veces al chico no le da esa cabeza para poder sustentar lo que él era antes. Después de todo el esfuerzo que lleva, todo el trabajo que me estás mencionando, a nivel persona, a nivel vos, adentro tuyo, ¿cuál es la satisfacción cuando ves debutar en primera a un chico? ¿Cuál es tu sensación? No, es una alegría inmensa y es seguirlo a ese chico. Yo te doy el ejemplo, me ha tocado ser técnico en su momento de Eric Lamela, de Manu Lanzini, de Cirigliano. Me ha tocado llevar a Lucas Ocampo a River y hoy estar triunfando en el Mónaco, Mateo Musacchio, Chichisola, Keco Villalba. Bueno, han debutado infinidades de chicos que siguen debutando hoy en River, que como Caprov, como Tommy Martínez, como Simeone. Y hoy haber dirigido a Ángel Correa, que a mí me tocó el final de Ángel, pero hubo mucha gente que estuvo atrás de él, que fue el que lo trajo al club, el que lo puso en infantiles, después lo puso en la novena, lo puso en octava, que es para las satisfacciones de todos. Yo te estoy contando lo de River, imagínate, yo los agarré en octava algunos, en sexta otros, y después lo tuvieron un montón de técnicos que también ayudaron a la formación de Noé, que nosotros descubrimos a los chicos y somos los únicos descubridores. Acá hay un montón de gente, pero bueno, si a vos te tocó dirigirlo en una categoría y haberlo disfrutado y hoy lo ves en primera, obviamente, yo creo que la satisfacción es lo único que nos llevamos. Los que estamos juveniles no ganamos mucho dinero, ni por lo menos a mí no me interesa dirigir primera división. A mí me gusta trabajar acá. Es lo que uno siente y es lo que te digo, de ver a esos chicos después potenciados y haberlo ayudado a que lleguen a primera. Y que no les pase lo que me pasó a mí, que por ahí no tuve la... No, nadie me hizo ver en su momento que mi camino era equivocado y que yo con ese camino no llegué a nada porque a los 3 años de haber debutado en primera ya no jugaba a ningún lado. Entonces, la idea es que esos chicos no cometan los mismos errores y por lo menos dejarme a mí la tranquilidad de que yo le dije lo que le iba a pasar, aunque en ese momento al chico no le gustó lo que le dije. Antonio Moore en la parte de captación, el profe Chinelo, que es el coordinador de profes. Tenemos una estructura que está trabajando todo para San Lorenzo. Nosotros trabajamos para el técnico de la primera. En su momento fue Juan Antonio Pixi, ahora es el Patón Bauza, y junto con la reserva estamos todos trabajando para San Lorenzo. Creo que los resultados hoy se están viendo de lo que es un trabajo mancomunado, de lo que es un trabajo de excelencia en todo. A mí me ha tocado trabajar, como te dije, en River, que en infantiles era uno, el de juveniles era otro, el técnico de la reserva era otro y el técnico primero era otro. Eran cuatro áreas diferentes. Acá somos cuatro áreas que trabajamos todos en común para el bien del club. Y eso es muy difícil de lograr. Yo creo que te lo puedo llegar a decir que en muy pocos clubes, no sé si de Argentina solo, sino del mundo, se puede lograr trabajar de esta manera. Y creo que, bueno, nosotros empujando de abajo, hoy la primera está muy bien, con chicos del club como Tito Villalba, como en su momento Ángel Correa, como hoy está Ezequiel Montaña, Cardona, De Becci, que se han consolidado, con Leo Navarro en su momento, que era más grande, pero a mí me ha tocado dirigirlo en la reserva, con Catalán, con muchos chicos que se fueron formando acá en el club, con Esparza, y que hoy son una realidad, y bueno, seguiremos trabajando para poder formar esos chicos que potencien la primera del club. Vos decís que tiene muchos técnicos después, pero yo creo que cada jugador se lleva un pedacito, por lo menos de uno que está haciendo un trabajo, está haciendo algo por ellos. Yo creo que eso ayuda, todo suma. Y bueno, agradecerte en nombre de todos los hinchas de San Lorenzo por este espacio que nos estás dando para que ellos puedan ver cómo realmente se están haciendo las cosas en el club y cómo todos juntos tiran para adelante para que San Lorenzo cada vez sea más grande.